Hola, muy buenas noches. Martes 9 de noviembre, noche de tertulia en el submarino amarillo y con el tiempo que nos permite el que no haya entrenamiento en la jornada de hoy, que nos podamos dedicar a un análisis algo más pausado de cómo están las cosas en el Cádiz Club de Fútbol después de esa derrota de la pasada jornada y de la reunión que hubo ayer del Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol. Hoy, desde luego, también los invitados que tenemos aquí lo merecen ese tiempo, porque tenemos muchas cosas que hablar con ellos, empezando por Enrique Huguet, presidente del Cádiz Club de Fútbol. Muy buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Además, creo que es un buen día para estar aquí hoy. Me parece que hay mucho de lo que hablar. ¿Optimista, Enrique Huguet, o realista, negativo? Realista siempre, realista siempre. Y entonces, si eres conocedor de cuál es la realidad, pues tienes que ser optimista. Bueno, pues enseguida palpamos las sensaciones del presidente del Cádiz y también abordamos esa reunión de la jornada de ayer, también con Roberto Suárez, director deportivo del Cádiz. Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Estamos. ¿Estamos? Sí, estamos. Es complicado, ¿no? No, es una carrera muy larga la que tenemos y, bueno, pues ha habido momentos buenos y no tan buenos, pero seguimos el camino. Bueno, pues enseguida hablamos con él acerca de lo que se espera y lo que depara ese camino que tenemos por delante, también con Ramón Blanco. Buenas noches. Buenas noches, Miriam. ¿Qué tal, mister? Aquí estamos también, estamos luchando. Verá, una pregunta que siempre es de cortesía, que es qué tal estamos y lo difícil que resulta responderla en estas circunstancias. No, exactamente. ¿Por qué? ¿Sí? Porque sería mejor en otras circunstancias. Por supuesto. Entonces, claro, normalmente, aunque mucha gente se crea, nosotros estamos aquí para... A mí me encantaría cada día hablar bien del Cádiz, decir que ha ganado, que está jugando estupendo, que todo va muy bien, pero a veces son cosas que... Te creo totalmente. Entonces, a veces nos cuesta más trabajo de lo que no... Pero bueno. Te creo totalmente. Estamos aquí para no engañar a nadie, intentamos ser lo más justo y lo más honesto, pero siempre con mucha... con mucho tacto. Respeto. Nunca tuve yo personalmente otra opinión distinta. Bueno, pues con ese ánimo ya ven que seguimos en esta semana. Antonio Díaz, buenas noches. Buenas noches. ¿Y tú qué tal? Yo lo siento, yo no tengo tacto. Yo sí tengo que dar, voy a dar siempre. Lo más bonito es hablar muy bien del Cádiz, pero cuando haya que hablar, por desgracia hace muchísimos años que poco bien del Cádiz se puede hablar. Bueno. Desgraciadamente. Pues ya ven cómo está el patio y lo que va a dar de sí la jornada de hoy en el submarino. El patio está bien. El patio está, vamos. El dire viene cabreado. Ahora lo hablamos. Vamos a darle su tiempo, que vaya entrando en calor, Antonio y el resto de compañeros. Comenzamos con apenas un pequeño avance del menú que les hemos preparado para hoy. El Consejo de Administración del Cádiz mantuvo ayer su habitual reunión mensual con el tema Vidakovic sobre la mesa. La plantilla amarilla tuvo hoy jornada de descanso. Mañana vuelve al trabajo para preparar el choque contra el Lorca Atlético. Entrenadores nacionales valoran la actual situación del equipo amarillo en esta segunda división B. Hoy analizamos las jugadas más polémicas del encuentro disputado por el Cádiz en Lucena. Pues ya lo ven, muchos planteamientos, lo que tenemos sobre esta mesa, comenzando sobre la principal actualidad, visto que no ha habido jornada de entrenamiento en este martes. Empezamos con esa reunión del Consejo de Administración, Antonio, que es más o menos lo que nos marca, sobre todo la pauta del día. Sí, ayer hubo reunión del Consejo de Administración mensual, me lo había comentado Enrique Huguet la semana pasada. Y también anteriormente se habían reunido con los técnicos, ¿no? Con la comisión técnica, la cual está al frente Roberto Suárez como director deportivo. Y vamos a hablar de todo, ¿no? Lo primero, lo de la reunión con la comisión deportiva, ¿cómo anduvo la cosa? Enrique, ¿estuvo sobre la mesa en algún momento la destitución o el ultimátum sobre Vidakovic? No, vamos a ver. Nosotros tenemos claro que la tendencia no es buena. La tendencia del equipo no es buena. Estamos el cuarto y la tendencia no es buena. Y entonces, cuando es eso, pues te tienes que ocupar más. Entonces lo razonable es, que hasta ahora no había habido que hacerlo porque las cosas iban normal, es reunirnos con el director deportivo.
y se reúne la comisión deportiva. Es decir, que la forma de actuar es una comisión, habla con los responsables, el máximo responsable deportivo es este señor, pero corresponsables somos todos, corresponsables todos, y tenemos la cosa que tenemos que ocuparnos. Y entonces tenemos unas conversaciones con, nos reunimos con él, lo escuchamos, nos da unas razones, nos hace esto. Tengo que decir aquí que estuvo autocrítico total, es decir, que no, eso que dice, que si nos vendió la, que si defendió a ultranza a uno y otro, no. Estuvo crítico, estuvo objetivo y nos dijo los pros, los en contra, la situación y la que no es la situación. Y con ese informe, nosotros decidimos hacer una propuesta. Esa propuesta se lleva al Consejo, la deliberación del Consejo son secretas, pero fue cortísima. Y además no la voy a comentar. ¿Hubo consejeros entonces, que apostaban por la destitución? En el Consejo de Administración no. El Consejo de Administración lo que tiene que hacer es escuchar la propuesta. ¿Y en la comisión sí? En la comisión se habló de todo, pero no es que esté de acuerdo. Es decir, es que un señor puede decir, pienso esto, pienso lo otro. Es que para eso está en esas reuniones. Yo pienso esto, yo pienso lo otro. Y entonces al final hay unas razones y dice, bueno, pues las razones, con el argumento que nos vamos a quedar o con la propuesta que nos vamos a quedar, o que lo que hacemos, la propuesta que vamos a hacer, es en función de lo que hemos escuchado del director deportivo, de lo que ha dicho este, de lo que ha dicho el otro y de lo que ha dicho tal. Y que esa propuesta se lleva al Consejo y se le da el margen de confianza a este señor. Y mientras este señor tenga el margen de confianza que le hemos dado, pues estaremos todos detrás de él, porque lo ideal sería que ganara el Lorca, ganar aquí, ganar allí, ganar aquí y tal, y nos olvidamos de esto y seguimos. Lo que es razonable, también hay que pensarlo, que nosotros nos tenemos que ocupar de la tendencia. Por una cosa muy sencilla, el Cádiz, como mínimo entre los cuatro primeros. Lo ideal, el primero para que sea más fácil el ascenso. Y el ascenso es un objetivo irrenunciable para este equipo. Entonces, cuando tú ves que eso se puede estar en peligro o puede producirse alguna situación que lo ponga en solfa, pues te ocupas, ya está. Ahora, una pregunta, si me la contesta o te la reserva, oye, lo que este crea conveniente. Que estuvo en la reunión, que diga si es así. Sí, si no, ahora le voy a preguntar, vale. Le vamos a preguntar a Roberto. ¿La posibilidad de destituir a Vidakovic se abortó porque el máximo accionista, que es el que tiene que pagar, dijo Nanay? ¿Puede haber algo? Concepto. Bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. ¿Seguro? Segurísimo. Bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, no. Pues ahora le pasamos. El que ha llevado todo este asunto desde que se produce el resultado es el consejo, yo en representación del consejo. Vamos, el que manda es el pero máximo así accionista. De claro, ¿eh? Pero el que manda es el máximo accionista, ¿no? ¿El qué? El que manda. El que manda el mayor accionista es en sus acciones. ¿En el club? Y el Consejo tiene que darle cuenta a todos, cualquier empresa, vamos a dejar claro esto. No hay empresa, no hay ninguna sociedad. Enrique, no me comparo una empresa. No hay ninguna, hombre, es que no tiene punto de comparación. Perdona. Una sociedad deportiva, el Cádiz no tiene nada que ver con una empresa normal. Pero perdona, el Cádiz es de empresa, Antonio Muñoz. Si tú quieras. Y el que decide Antonio Muñoz y apuesta a ustedes, ahí es una realidad, no vayamos ahora a vender otra moto. Pero pues nos engañamos nosotros. Perdona, y yo ya tengo muchas canas, me engaño una vez. Cosa dos, son ¿no? las canas, que yo también las tengo. ¿Por eso? Que yo también las tengo. Los accionistas sí ponen a un consejo de administración. Claro. Siempre, claro. En cualquier empresa, no claro. En esta. En cualquier empresa. Vale. En cualquier pero, empresa. Pero tú eres consciente, Enrique, es que estás diciendo una cosa que te contradice. Tú. O sea, tú eres consciente que el máximo accionista negoció con cuatro o cinco para ponerlo de presidente y le dijeron que no. Y como última base... ¿Hizo lo que hemos visto? Es que tú lo mentira. Que estás diciendo no es así. No es así. No. Los accionistas o sea, no ha hablado con el máximo accionista, no ha hablado con determinada persona. ¿Me dejas? Sí, hombre, sí. Pero perdona. Había dos planteamientos. Uno era los accionistas, había unos ejecutivos y en medio estaba el Consejo de Administración. Es decir, estos señores, los accionistas, trataban directamente con los ejecutivos y aquí estaba el Consejo de Administración. Y a esa propuesta es no. Y los que estamos ahí es porque la propuesta es, aquí están los accionistas, aquí está el Consejo de Administración y aquí un gerente. Y es lo que se acepta. Y el día que no sea así, ya tienes más noticias. Enrique, te lo vuelvo. Eso es así. Te lo perdona, a decir. Yo que, creo que tú perdona, lo estás diciendo y no te lo crees ni bueno, tú mismo. Pues si no te lo crees, de verdad, yo lamento que tú tengas dudas.
Si de verdad dice que me conoces. Sí. Eso es como yo te estoy diciendo. Sí, sí, es que yo creo que... Y si tú eres capaz de mostrar que lo contrario, yo vengo aquí y me careo contigo. Eso es como yo te estoy diciendo. Que tú mismo me lo demuestres. Perdona, no. Yo, si se meten en nuestro trabajo, como hay un acuerdo de confianza mutua, yo me voy. No hace falta que vengas a decírmelo, me voy. Pero es como te estoy diciendo. ¿Cómo te estoy diciendo? Y a los dos señores que se les pregunta, que no son cuatro, cuando se les dice que va a ser un presidente institucional y que va a organizarse así, es cuando dicen que no. A dos señores. A dos señores. En los cuales uno yo estuve delante. Dos señores. Creo que son más de dos, Enrique. Bueno, yo conozco dos. Yo conozco dos. Y después, lo que sí, si tú a lo que te refieres de cuatro, es que de los que aceptaron con esta solución, con esta, aquí, aquí y este, pues claro, aquí había una duplicidad, no, de cargo. No, es que algunos querían cobrar. ¿El qué? Cargo, que algunos querían cobrar. Aquí nadie ha hablado de cobrar, ¿eh? No, no, no. Algunos de esos... ¿De cuáles? Que se negociaron, querían cobrar. ¿Pero que se negociaron? ¿Como que institucionales? No. ¿Tú te crees que los dos señores eso necesitaban cobrar? No. Lo que pasa es que uno adujo motivos profesionales de que tenía muchísimo trabajo y el otro, y dio las gracias por haber pensado en él, y el otro dijo que su gestión ahora tampoco le permitía hacerlo. Uh-huh. Ya está. No. Por lo que te he dicho, tú estás en ese aspecto mal informado. No, no, estoy mal informado, seguro, que te lo garantizo. Bueno, no vamos a llegar desde luego a un acuerdo entre ambas partes, quedan claro cuál es la postura de cada uno. Me gustaría conocer si hay una postura también. Si no nos dejan hacer, nos vamos. Eso queda claro. Eso queda claro. Uh-huh. Si no nos dejan hacer, nos vamos. ¿Está? Pues le preguntamos también, si os parece, al director deportivo, a Roberto Suárez, acerca de cómo se desarrolló esa jornada de ayer, un poco de análisis, de valoración, de cómo se estaban desarrollando en el plano deportivo las cosas, cómo valoráis, sobre todo después del mazazo del último partido, Roberto. Bueno, pues se habla claramente de la situación que tiene el equipo. Yo expreso un poco pues lo que vamos tratando con el entrenador y la situación un poco también del vestuario, porque no es solo una situación del entrenador, aunque siempre la cuerda se rompa por el mismo sitio, ¿no? Uh-huh. También hay unos profesionales ahí que hay que tratar si está funcionando el grupo. Y bueno, pues expreso, ¿no? Ya detectas de hace tiempo que, bueno, pues nos cuesta fuera ser competitivos, que el equipo no acaba de ir a más, y pues se plantean pues ir reestructurando algunas cosas, cambiando algunos planteamientos, que no digo tácticos, sino en la situación del grupo y de cómo funciona el apartado deportivo, y vemos que no está surtiendo efecto, y que, bueno, vamos a ver, dando otro paso más, si va a poder ser posible, ¿no? Lógicamente las exigencias son máximas y, bueno, pues no hay mucho margen de error, porque, bueno, sí es cierto que estamos entre los cuatro primeros, es cierto que a un paso de poder coger la primera plaza, pero la dinámica y las sensaciones no son buenas. Uh-huh. Con lo cual te lleva a poder perder todas esas esa distancia, y a perder un poquito pues esa sensación, más que perder, el querer ganarla, ¿no? De ser compacto, de ser competitivo, de bueno, pues de poder salir a competir los partidos que, bueno, en casa los estamos sacando, pero fuera nos cuesta ser competitivos, ¿no? Si no conseguimos eso, lógicamente cada vez nos iremos perdiendo las opciones de ese primer puesto, que es lo que buscamos, y sobre todo pues le entrarían muchas más dudas de entrar entre las cuatro plazas, ¿no? Que ahora mismo estamos en ellas, ¿no? Y que ganando el domingo te puedes poner segundo, pero las sensaciones no son buenas y hay que dar un paso más, a ver si conseguimos que empiecen a ser un poco mejor, ¿no? No se va a cambiar de un día para otro, no pretendamos que el domingo sea totalmente diferente, pero sí hay ciertas cosas que, bueno, la gente de dentro, que sabemos cómo está funcionando todo, vemos, y que debemos de detectar que si hay un cambio, y si hay una mejora en muchas cosas, ¿no? El míster ha cambiado varios jugadores, ha cambiado convocatorias, viendo que no evoluciona el grupo, y vamos a ver si damos ese paso y evoluciona. Si no, pues habrá que plantearse
qué medidas tomar para que evolucione el grupo, ¿no? Siempre se suele hablar de un cambio de entrenador, pero es que también hay muchas cosas más que deben de evolucionar, no solo el entrenador, ¿no? Roberto, yo te comento, ¿el grupo funciona? ¿El vestuario está en el momento, digamos, más adecuado? ¿El comportamiento de determinados futbolistas son los más adecuados? ¿Habrá que meter mano dura ahí en algunos temas que yo pienso que la dirección deportiva lo tiene claro, incluso el entrenador, que se ve un poquito blando en algunos temas? Bueno, hay muchas cosas que, como se suele decir, se arreglan dentro de casa y en la cocina. Pero, ¿no? Hay que arreglarla, ¿eh? Pero si hay cosas que, pues, lógicamente nos transmiten que es un buen grupo, que se confía en lo que se hace, se trabaja bien durante la semana y luego pues no sale tan bien como se trabaja, pero pues sí, ahí pues también tenemos que trabajar muy duro en detectar dónde están los fallos de todos, ¿no? De todo el apartado deportivo y dónde se puede mejorar. Lógicamente el que no mejore pues tendrá que asumirlo, tanto yo como el entrenador, como los jugadores, porque el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Estemos quien estemos, el objetivo siempre va a ser ese y hay que buscar la fórmula o las personas adecuadas para que saquen ese rendimiento. ¿Te ha decepcionado a algunos jugadores de lo que ha firmado? Yo creo que eso es muy pronto. Cuando al principio hemos empezado medianamente bien y se elogió a varios futbolistas, y yo he dicho que hasta que no acabe la temporada no sabremos si se ha acertado, si es un buen rendimiento, si es un mal rendimiento o si es el adecuado, ¿no? Yo creo que sería injusto ahora que no lo haga la cosa bien, pues decir esto, esto y esto, porque queda mucha liga y porque todavía hay, yo creo que, capacidad de evolución, ¿no? Lógicamente la gente pues está un poquito ansiosa y desesperada, cansada de todas estas cosas, pero el cambio que proponemos es muy grande y cuando las cosas van bien se avanza mucho más que cuando no están saliendo, ¿no? Hay una cosa, Roberto y presidente, que yo estoy viendo muchas declaraciones cuando terminan los partidos que los futbolistas apoyan prácticamente todo. No creo que ninguno haya apoyado, o sea, que haya dejado de apoyar al entrenador, ¿no? Y yo comentando un poquito con Roberto, con el presidente también, yo creo que los jugadores tienen que ser un poquito más coherentes a la hora de tomar decisiones. Yo creo que el apoyo a un entrenador, el apoyo a una persona, se debe de hacer donde tiene argumentos, que es el terreno de juego. Yo creo que el juego que viene y dice, no, la culpa no es del entrenador, es nuestra, porque nosotros, entonces hay que echarlo a ustedes, porque si la culpa no es del entrenador, entonces yo creo que ellos se tienen que mentalizar que ellos tienen que apoyar al entrenador con su juego, con su entrega y con su honradez en el terreno de juego. Pero no solo en el terreno de juego, también en su vida personal. El deportista, yo muchas veces lo he comentado, que para ser un buen deportista hay que privarse de muchas cosas. O sea, la noche es muy mala para el deportista, la bebida es muy mala para el deportista, y yo que puedo decir que he estado 25 años entrenando y he estado muchos años jugando, Y yo sé que el que juega que no se cuide se nota. Ellos dicen, no, un día. Y el otro día estaba comentando que se puede hacer de todo, pero se puede hacer de todo en su momento, en momentos determinados. Hay que saber cuándo se puede salir y cuándo no se debe de salir. Algunos parece que no, que tienen, no sé, y a veces el mismo público le da un, ¿cómo te podría decir? Una serie de aureola a un deportista que parece que es Dios, ¿no? Cuando es una persona normal como otra cualquiera, ¿no? Y a veces cuando ganamos son todos muy buenos, abrazos, y cuando perdemos, pues, si se están tomando una Coca-Cola, por ejemplo, igual se está tomando un cubata. O sea, ellos tienen que saber diferenciar todo eso. Entonces, si ellos quieren apoyar, igual que ustedes, si ahora deciden continuar, o sea, que no hubo duda del entrenador, pero el entrenador tiene que ir a muerte con el entrenador. Claro. Siempre. Y yo creo que eso es fundamental para que el entrenador, pues, y el entrenador también, vamos a atacar un poquito al entrenador, tiene que cambiar muchas cositas. Yo hay muchas cosas que sé, me las he callado, pero él tiene que ser el primero en dar ejemplo en todo aspecto. A la hora de entrenar, a la hora de viajar, a la hora de venir, a la hora de llegar, a la hora de salir. Y yo creo que si somos capaces de solucionar todas esas cositas, esto tiene que mejorar. Yo estoy con Roberto, yo creo que la plantilla es buena. Yo creo que los que han venido o nos engañaron muy pronto al principio, que a mí no me engañan mucho. Hombre, no, porque Vaquero está teniendo un rendimiento bueno. Yo creo que Vaquero bueno, es un buen jugador, Álvaro Jurado, también. Jugador, que Aarón Bueno es muy buen Diego jugador. Diego Reyes para mí Diego también Reyes es un mal jugador. Yo sinceramente no voy tanto al aspecto individual. Yo siempre dije desde el primer momento que había una pretemporada muy,
muy convulsa y que mi preocupación es que el grupo se forme, se conjunte como grupo, ¿no? Que el equipo funcione como grupo. Más que individualidades, uno sea mejor que otro, ¿no? Sino que funcione como grupo, como equipo. Y pues, dará muchas veces las sensaciones de que no, de que es endeble, ¿no? Entonces, entonces tenemos que ir al técnico, Roberto. Bueno, yo, porque, yo que he estado ahí dentro y sé lo que hemos vivido en la pretemporada, sí, pues sé cómo funciona todo y que cuesta mucho el poder llegar a tener esa mentalidad. Pero tú sabes que eres centrocampista, tú juegas de centrocampista. Me parece muy inteligente, porque tus condiciones que tenías te las llevabas al 200%. O sea, y tú ves que ahora mismo en el equipo falta esas cosas. O sea, el equipo, no se ve ese equipo, ¿cómo te parece? Con un bloque que tú dices, este equipo es difícil de ganar. Ese es el problema, lo que estábamos hablando. O sea, vemos una dinámica que nosotros estamos viendo al Cádiz y vemos más fácil. Yo muchas veces te comento siempre lo mismo. Yo estoy viendo un partido y yo veo si es que el Cádiz tiene más posibilidades de marcar tendencia o el rival. A ganar o y entonces a perder, ahora estamos viendo una tendencia que vemos que es más fácil el Cádiz, de que pierda, de que gane. Y eso no puede ser. Ramón, el Cádiz siempre tiene que tener. Pero está anunciando ahora mismo, lo ha dicho Roberto, una cosa, cambios, que, ¿no? Yo estuve en Lucena, Ramón. Sí. Y se empieza el partido con 11 jugadores en el campo. Y bien. Y te garantizo que estaban corriendo 8. O sea, no, hubo 3 jugadores que estaban desaparecidos. Yo no voy a tanto, Antonio. Yo sí, Ramón, yo estuve allí. Ya. Velasco, López Silva y Carlos Caballero estuvieron ausentes. López Silva en el segundo tiempo fue otro y había 9 jugadores. Pero tú sabes lo que pasa, que a veces el sistema de un equipo, la forma de jugar, aparenta anarquía, aparenta dejadez, porque cuando un equipo toca mucho la pelota, o sea, ralentiza mucho el juego, parece, entonces, y tú coges una dinámica que vas a ese ritmo, te acostumbras a jugar a ese ritmo, y muchas veces cuando tú quieres cambiar y meter otra marcha más no puedes, porque estás acostumbrado a eso, y ahí es donde voy yo, ahí es donde el míster creo que tiene que ser, que lo creo que lo es, que y en eso cambiar controlar la plantilla, Ramón. Y uno se lo tiene, que tú has dicho, la noche es muy mala, es no, importante. Todo. Y aparte de una cosa, después tú te compras algo y tú lo querías comprar otra cosa, no, tú has comprado algo y sobre tú lo que has comprado y lo que tiene, ahí es donde tú tienes que sacarle máximo rendimiento a lo que tiene. Y si no te sirve de jugar de una manera, hay que jugar de otra. Presidente, está. Y vamos ahora con el director también. Yo dije que me alegraba haber venido esta noche. Ahora digo que me alegro doblemente de haber venido esta noche. ¿Por qué? Tú has dicho lo que querías decir, yo te he podido contestar. Se ha visto la objetividad de Roberto en cuanto al informe que ha presentado y lo que están pensando, lo que ha hecho, lo que se ha movido y no se ha movido. Y este señor ha dicho hoy, que nunca había hablado tan claro, ha dicho lo que piensa. Entonces, tú dices, bueno, pues veo que estamos todos en el mismo camino. Ahora mismo, todos estamos en el mismo camino. ¿Qué? Ocupaos, sabiendo lo que queremos hacer y sabiendo a dónde queremos llegar. A partir de ahí, debéis entender que el darle el margen de confianza es en base a un informe objetivo y autocrítico, y que en ello estamos. Y que de acuerdo con lo que tú nos dices, tenemos que ser respetuosos con ese acuerdo. Por supuesto. Que fue en función, además, de una forma normal y regularizada, porque hay un excelente, yo me leí una vez un excelente artículo, excelente, de una persona que conoce bien a Antonio, que le llamaba cordura. Cordura. Si resulta que un director deportivo que se ve que se está mojando, da un informe a 4, que podemos ir más caliente o menos caliente, podemos ir más caliente o menos caliente. Si se han pasado 24 horas, se va menos caliente. Si es a la primera hora, vas a 300%, que no sirve para nada. A la primera hora, 300%, no sirve para nada. Eso de esta misma noche, nos reunimos, eso no sirve para nada. Entonces, yo creo que a partir de ahí sí podemos construir lo que hemos querido siempre tener. Y lo que está claro es que la tendencia no tiene que subir. Es decir, que la tendencia esa que llevaba para atrás, esa tiene que desaparecer. Invertirla. Y está visto invertirla totalmente, 180 grados, o los que estábamos. Y veo que todos los que estamos aquí, que incluso te agradezco que haya sido tan duro haciendo la pregunta, porque yo también he podido contestar por derecho. Y aquí lo que ha quedado ya, pues las cosas que si son así o no serán así, punto. Y ya eso, el tiempo lo dirá. Pero yo le agradezco a Roberto que de alguna manera haya dicho parte de lo que nos dijo a nosotros, o bastante de lo que nos dijo a nosotros y cómo argumentó, para que veáis que esa reunión fue así de constructiva
y así de autocrítica, y así de autocrítica. Y todos los detalles que dice este señor ya los tenía conocido en mente. Porque las ¿Y había hablado con el técnico? ¿El qué? El que tiene que hablar con el técnico es él, que lo hizo, según me ha comentado Roberto, fue durante largo tiempo. Es decir, el tema fue, habló con Roberto, Roberto habla con el técnico, el tiempo que él consideró, la comisión se reúne con Roberto y la comisión hace la propuesta al consejo, que no era un consejo preparado para esto, era un consejo que casualmente, ya estaba fijado. Los primeros uno estaba fijado. Y eso es lo que ha pasado. Sí, hoy también hemos estado, hoy también hemos estado toda la mañana después, reunidos. Señor, sigue haciendo cosas, no va a parar reunido a hacer con cosas, el entrenador. Y durante esta semana tenemos un programa de hacer más cosas. ¿Y se habrá enterado de una cosa el entrenador y el técnico? Sí. Antonio, ¿qué dices? Digo, que, estaba... que si se habrá enterado el técnico de determinadas cosas. Hombre, se ha enterado de un poco de lo que yo he vivido y le he transmitido en la reunión que yo he tenido. Luego, lo que no, yo no he vivido no puedo expresarle. Yo le he contado un poco cómo había ido todo. Después de la reunión del consejo, Enrique me llamó y me explicó un poco cómo había ido la cosa y yo se lo planteé al entrenador y seguimos aquí, trabajando y avanzando. Aquí nada más que podemos decir lo que hemos hecho, si es que no hay otra cosa. Se ha hecho eso y no, todo el mundo tenemos que coincidir, aparte, aunque no lo pongamos de acuerdo. Aparte que la semana pasada, cuando en el Rosal, en una entrevista con el míster, él tiene claro, él tiene claro que los entrenadores dependen de los resultados y de cómo vayan las cosas. Eso porque, hay que agradecerlo, que él dijo que él cogería las maletas si el resultado no iba. Él mismo dijo, la semana pasada dijo que él sabe que él no es tonto, que él lleva muchos años en el fútbol, como lo sé yo, como lo sabe Roberto, que en el momento que tú puedes ser el mejor del mundo y hacer las cosas la mejor del mundo y no funciona, no te salen y te tienes que ir para tu casa. A mí me ha pasado, pasarán a otro entrenador y le pasará a muchos entrenadores. Y por eso no va a pasar nada. Bueno, sería malo porque eso demuestra que las cosas no irían bien. Pero te quiero decir que él lo tiene bastante claro. Lo que sí tiene que tener también claro es eso, que hay que darle un giro a esto. Estamos ocupados. Es lo único. Estamos ocupados en ello. Bueno, lo que sí es verdad, estamos hablando de sensaciones de cara a toda esta semana, que también es cierto, lo ha reconocido el propio director deportivo, que no es tanto por los resultados, al fin y al cabo estamos en el puesto cuarto, sí porque da la sensación de que el juego del equipo no va a terminar de levantar. Nosotros tenemos una imagen muy clara de dos equipos, dos muy buenos equipos, como son el Ceuta y el Murcia, ¿no? Uh-huh. Nos ha dado muy buena sensación, ¿no? Compactos, equipos buenos. Un punto por encima nuestro. La sensación que nos da es que pueden llegar más fácil al objetivo que nosotros. Uh-huh. ¿No? Y es lo que queréis corregir. Y sin embargo están ahí con nosotros, la misma pelea, muy cerca. Quiere decir, ha habido varios aspectos malos, pero con un poco de mejoría y un poquito de equilibrio en ese ataque-defensa, jugar en casa, jugar fuera, posiblemente iremos a más. Uh-huh. Aparte de una cosa clara, mira, que este es el momento bueno de arreglarlo, porque a veces al estar ahí en una posición cómoda o estás a tres puntos, no quieres ver lo que sí se está moviendo. Entonces yo creo que este es el momento, porque si tú eres capaz de corregirlo ahora, tienes muchas más posibilidades de meterte más arriba. Yo creo que, por lo menos, dentro de que se ha habido una movidita, yo creo que ha venido bien Enrique, hay una cosa. El fútbol, ¿verdad?, que los resultados son lo que echan los entrenadores. En este caso yo te pregunto, ¿no? Te pregunto. Si por algún motivo se tiene que destituir, que es los resultados, a Risto Vidakovic, ¿conllevaría también la destitución de Roberto Suárez, que fue el que lo firmó? En ningún caso. Aunque no era su primera opción. En ningún caso. Él tenía una primera opción, porque siempre los directores tienen varias opciones, ¿no? Una de ellas le dijeron que no. El que quería todo el mundo. Yo no lo sé. ¿Y no conllevaría la destitución de Roberto? No. Vamos a ver, Roberto. Es que hay algunos que hablan ya está de nuevo director deportivo por ahí. Es que la gente habla la realidad. Yo con Roberto. La gente habla en barbaridades. Y Roberto está aquí. Lo que pasa es que el tiempo Roberto está aquí. No es que esté ayer. Yo estoy hablando porque además Roberto está ahí. Yo no he ninguneado a Roberto en ninguna ocasión. Y él lo sabe. Yo nada más que hablo con Roberto. Las reuniones que tenemos periódicas con el entrenador son las que se han concertado. Yo anoche le digo a Roberto a las 12 de la noche, 12 y pico. Roberto, esto es lo que ha salido del consejo, que ya tenía noticias. Esto ha salido del consejo, tal. Si tú lo consideras, llamo al Risto para que esté más tranquilo, tal y cual. No, mister. No, porque yo mañana lo voy a ver y yo mañana se lo cuente de Maya, de alguna manera.
él ya sabe de qué va esto. Que no sé qué puñeta lo había dicho, pero fin, ya está dicho. Entonces, eso es como te estoy diciendo. Y esta semana se van a producir las reuniones que ya estaban programadas, pero que se van a hacer, y el que las organiza, el que dice lo tal, es lo que convenimos los dos. Es decir, hablamos, así, así, vale. A esta hora esto, sí, ya está. Es decir, no hay nada. Es más, yo con Risto, como me dijo eso, digo, bueno, para que había hablado, él, no, tampoco. Uh-huh. Bueno, cuando toque. Yo lo dije al principio y cuando yo entré a formar parte de este club y lo sigo diciendo, nosotros todos tenemos una fecha de caducidad y hacemos un trabajo. Lógicamente tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos. Lo que pasa es que tú has llegado en un momento muy malo. Sí, pero bueno, pues yo he entrado aquí asumiendo este reto y si no salen los resultados y la cosa no funciona, tengo mi poquito de, o mi mucho de responsabilidad y que como un entrenador más, como un empleado más, pues habrá que tomar decisiones. Lógicamente, si se considera que hay otra persona que puede sacar más rendimiento, pues lo mejor para el Cádiz. Si es que lo que queremos todos es llegar a ese objetivo, y el objetivo es lograr que el Cádiz salga de donde está y se estabilice. No solo salga donde está, sino que se empiecen a sentar unas bases para estabilizarlo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues si erramos y no funciona la cosa, lógicamente hay mucha gente preparada que puede echar una mano al Cádiz, ¿no? Antes de centrarnos en los temas de los vídeos, quiero preguntar, hoy has estado tú con nuestro compañero Teo Vargas, lo de con Teo Vargas, la tertulia de la cadena CER, que yo estaba invitado y por algunos problemas familiares no he podido estar con ustedes, que me hubiese encantado. Te he oído un poquito sobre el tema de que se puede hacer un abono para la segunda vuelta. No, vamos a ver, algo... es que quizá la palabra abono o una vuelta, no, vamos a ver. Siempre hay segunda vuelta. Uh-huh. Sí. Siempre hay segunda vuelta. Y que no lo he dicho allí, resulta que yo, como nosotros no hemos reunido la comisión que lleva eso, no hemos reunido con la Federación de Peña, con su presidente y tal, y con Andrés y con Guillermo, una reunión fenomenal, no hemos reunido también con otras peñas que no son oficiales. Uh-huh. No me importa decir que me he reunido con la Brigada Amarilla. Uh-huh. Eso no es extraño. No, perdona, que me he reunido con ellos y una cosa, me he sorprendido gratamente. Sí. Porque yo lo que conozco de ello, que es lo que veo, pues lo que no veo no puedo hablar. Uh-huh. Lo que veo es que son los que animan esto, los que se parten la cara, y aparte de que lleva hacen pancartas preciosas, etcétera, muchísimas temporadas haciéndolo. Y ya está, y entonces son una maravilla, y te puedo asegurar que tanto unos como otros han dado una serie de sugerencias de cara a esa campaña. Y voy a aprovechar ya esa campaña. Pretendo además que los que me han sugerido ver si hacemos una reunión conjunta con todos ellos para tener más datos, para después hablar con Rosa y tal. ¿Qué pretendemos? Nosotros pretendíamos, que lo ha dicho también la SER, pero no tenemos el patrocinador, porque nosotros lo que no podemos es gastar más dinero que está en el presupuesto, o los riesgos que haya, o asumiendo nuevos riesgos. Pero, Enrique, ¿tú crees que se le puede pedir más a la afición? O sea, si la afición está abandonando el estadio, si da pena ver las entradas que hay en el fútbol ahora, oye, ¿tú crees que se le puede pedir más a cambio de...? No, a cambio de que tenemos que cambiar nosotros. Con el panorama que hay. No, perdona, que tenemos que cambiar nosotros. ¿Y esto no cambia? ¿Que no va a cambiar? Yo creo que se van a poner los medios para que cambie. O veremos el tiempo. Ya veremos. El tiempo da y quita razones. No, eso ya no es el tiempo. Es decir, si el equipo no está entre los cuatro primeros o la tendencia va para abajo, está claro que estamos haciéndolo mal todos. Todos. Del Consejo de Administración para abajo, todos. ¿Y para arriba? No, para arriba, ahora de momento son los accionistas. Es decir, que estamos hablando de lo que es operativo, de lo que es ejecutivo. Todos. Todos. Entonces, ahora no es el momento de hablar de más gente, porque además no se ha hablado, porque no es el caso. Si tú tienes la confianza en un señor, está la confianza en ese señor. Pero hablando de la afición le tenemos que devolver otra vez la ilusión que ha perdido, está claro. ¿Y qué es lo que se va a hacer, Enrique, para eso? Primero que los resultados, pues eso. Ver en qué estamos fallando para que los resultados sean otros. Porque lo único que trae la afición... ¿Cómo está fallando, Enrique? Que, a ver, este domingo en Carranza. ¿En qué vamos a estar fallando? ¿Que estamos en segunda vez? Bueno, pero eso ya estamos. Eso es una realidad. Bueno, pues te voy a decir una cosa que te va a quedar frío. ¿Puedo dar un nombre comercial aquí? ¿Para decir? Sí. Vale. El otro día, con motivo del centenario, nos reunimos. Había un señor, que es el gerente o el director general, accionista principal,
o no te sé decir exactamente si era el consejero delegado, no lo sé. Yo sé que era un señor, no, era del grupo Atalaya Motor. Señor accionista, de entrada accionista, seguro, lo que no sé si además es consejero director, si es el primer accionista, si es el segundo, eso es lo que no sé decir. Total, que hablamos allí de un acto para el centenario. Y entonces, bueno, que queríamos hacer esto, que queríamos hacer lo otro, porque este señor además nos va a poner, nos va a coger una furgoneta que tiene ahora 6 plazas y le va a poner 9 para que los que están en la residencia, los de la cantera que están en la residencia, tengan que dar menos viaje. Bueno, ya tenéis acuerdos con ellos. ¿O está el acuerdo? Bueno, pero fue que queríamos confirmar. Vale. Entonces, en relación con el centenario, sale una posibilidad, la hace suya, dice, mía, voy a hacer esto, voy a hacer un homenaje al Cádiz por su centenario, me parece bien, tal y cual. ¿No? Sí, él lo va a hacer. Qué pena de triste centenario. Pero escúchame, no, va bien. Va bien, no, porque nos estamos conociendo mejor. Vez. Bueno, ¿qué es quiere? Si estamos en segunda vez, que esto ya no tiene arreglo. Escucha, y dice este señor, que es de Burgos, no me importa hacerlo porque sé que en todos los casos voy a tener retorno, pues también tiene que pensar en su empresa, voy a tener retorno porque el Cádiz es un sentimiento. Señor de Burgos, de Burgos. Para algunos sentimientos y para otros dinero. Bueno, te digo... El fútbol es así. Un sentimiento. Señor de Burgos, Jesús se llama de nombre. Bueno, pues esperemos que vaya esperemos que vaya a buen término ese acuerdo. Bueno, yo, si os parece, Antonio... No, para finalizar una pregunta no, nada más... No, si él va a seguir con nosotros. Me dijo, si bueno, no ahora te lo pregunto. Ahora yo. Lo preguntamos. Ahora él no se va, parece que es que lo vamos a echar, no, ni mucho pero menos. Te, como tenemos tantos vídeos... Sí, pero que cositas, ahora pues, seguimos hablando... Se nos acaba el tiempo. Seguimos hablando con él. Vamos con la ronda de periodistas, porque en un día como hoy, también después de haber soltado un poco la adrenalina del día después... Va muy bien esto, va muy bien. Sí, la adrenalina del día. Te vamos a invitar más a menudo. Estoy aprendiendo, me estáis haciendo aprender a una velocidad de vértigo. Esto es una escuela. Lo mío era el ladrillo y me veo metido en esto, así que fíjate. Vamos con la ronda de periodistas, porque hemos entrado en algunas redacciones de medios de comunicación deportivos para que valoren cómo están las cosas desde su punto de vista. Partido complicado el que se vivió ayer en Lucena, un partido con muchos condicionantes, las dos expulsiones y sobre todo los dos goles que nos quedan muchas dudas si fueron conseguidos en posición legal. Pero bueno, lo cierto es que el Cádiz pues, es su tercera derrota consecutiva fuera, la cuarta en Liga, y son números no preocupantes, pero sí para revisar muchas cosas, porque un equipo que pretende ser primero en la clasificación y, o como mínimo estar en los puestos de play-off de ascenso, pues no puede tener tal sangría de resultados en cuestión de derrotas. Risto Vidakovic se mostraba ayer tranquilo después del partido, pero durante esta semana tendrá que hablar con sus jugadores y evidentemente pues preparar el partido ante el Lorca Atlético con 3 bajas importantes, como son la de Enrique, Carlos Caballero y Álvaro Campo. Y bueno, ante todo yo creo que el Cádiz debe tener calma todavía a la hora de tomar decisiones, pero sí es cierto que una derrota también contra el equipo de Lorca pues podría desatar varias decisiones por parte del Consejo de Administración. Bueno, el partido de ayer es complicado hacer un balance o que pueda servir para sacar conclusiones, porque quedó marcado un poco por las expulsiones, porque hasta ese minuto 24 que fue expulsado el portero, el partido estaba pues para, de momento, hasta ese momento, pues hasta para un 0-0. Recordamos que el Cádiz de Avigracia, que se paseaba, le costó vencer allí por las dimensiones del terreno, por el césped artificial, etcétera, etcétera, y venció por 1-2. Por eso, hasta ese momento, pues la cosa podíamos decir que iba dentro de lo normal. Después, con las expulsiones y con los 2 goles del conjunto cordobés, pues ya es difícil, como digo, hacer un balance. Lo que sí es verdad es que hay que sacar y tomar decisiones ya en este asunto, porque la cosa se complica. Es la tercera derrota consecutiva fuera, ya son 4 en los últimos 6 partidos, y aunque estamos todavía metidos en puestos de ascenso y estamos a 4 puntos del primero, que debe ser el objetivo del Cádiz, lo cierto y verdad es que hay que dar un golpe de timón, un puñetazo en la mesa, no sé en forma de qué, no sé si en forma de cambio de entrenador, no sé si en forma de cambio de jugadores, pero en definitiva hay que hacer algo. Bueno, pues la mala imagen que ofreció el Cádiz, ¿no? En un equipo que una vez más no ha sabido estar a la altura de las circunstancias fuera de casa, suma una tercera derrota consecutiva a domicilio y deja los mismos síntomas que dejó en el Ejido y en Lepe, un equipo que no sabe leer los partidos, que adelanta mucho la defensa y deja enormes espacios al rival para el contragolpe, y sucede lo que sucede, que es que los equipos contrarios que juegan en casa, aunque son inferiores al Cádiz, pero saben que metiendo balones largos y al contragolpe pues le hace mucho daño.
y parece que ni el cuerpo técnico ni los jugadores pueden aprender la lección. Y bueno, los resultados ahí lo estamos viendo, ¿no? La reflexión que queda después del partido es, a lo mejor soy un poco pesimista o no sé si realista, pero la cuestión es que en 12 partidos el Cádiz ha perdido 4, lo que supone un tercio de los que se han disputado. Un equipo que aspira a lo máximo, que es ascender de categoría, no puede permitirse el lujo de perder tantos partidos. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Vallecillo, a Jesús Jaque y a Manolo Camacho por esas declaraciones. Vamos ahora con una ronda de técnicos, todos ellos técnicos nacionales, que nos analizan también cómo ven las cosas después de todas estas jornadas en la segunda vez. Hombre, yo creo que está teniendo pues poco altibajos, ¿no? Un equipo que desde principio de temporada, lógicamente, aparte como principal favorito para, junto con el Murcia y Ceuta, para ser los candidatos a quedar campeones de grupo, y tiene un comienzo ilusionante, un buen comienzo, se hace un grupo, un equipo con una idea, una filosofía de jugar a fútbol que comienza bien, y bueno, y poco a poco pues los resultados han ido dando un poquito la espalda y el juego pues se ha resentido un poco, ¿no? Quizás pues el adaptarse a partidos, a campos más concretamente que partidos, le ha costado en algunos momentos puntuales bastante, y eso pues bueno, el equipo lo está notando, ¿no? Lo está notando en esa quizás falta de confianza a la hora de afrontar algunos partidos, la sensación que da fuera de casa, ¿no? Y en casa, sin embargo, pues bueno, con mayor o menor dificultad, pues el equipo está sacando los partidos, pero es complicado porque los rivales también, pues lógicamente, ante el Cádiz vienen a jugar a Carranza mucho más juntos, más encerrados, hacen las cosas difíciles, y al Cádiz, pues bueno, hay momentos en los que, como es normal, pues le cuesta y se puede atrancar los partidos, ¿no? Pero yo creo que si sigue con la idea de juego que tiene, y sobre todo adaptándose fuera de casa a situaciones puntuales, a campos, a rivales que tienen algún tipo de fútbol, pues yo creo que así es como va a crecer, ¿no? Va a crecer, va a ir a más, y yo pienso que esta liga es muy complicada en el sentido de que fuera de casa, a pesar de que te puedas adaptar o no, no solo el Cádiz, sino todos los equipos de arriba van a perder puntos en campos que teóricamente son asequibles, pero se van a perder muchos puntos, y yo creo que, ya lo dije hace no mucho también, que va a ser fundamental que Carranza sea un fortín, el no dejar escapar ningún punto aquí en casa, porque eso yo creo que va a ser la diferencia al final entre estar en el primero o segundo puesto, pienso yo. Bueno, yo creo que la trayectoria en los últimos partidos está siendo un poco mala, pero el Cádiz tiene la suerte de estar ahí arriba. Lo que pasa es que aquí las exigencias siempre son bastante más superiores de lo que va al equipo, ¿no? Entonces, si el equipo está entre los puestos de ascenso, siempre se quiere quedar primero. No va a ser nada fácil porque se complican partidos, igual que se ha complicado el último partido, con la expulsión, con jugar con dos menos. Pero bueno, por lo que yo he visto aquí, de los equipos que han venido aquí, el Cádiz no me parece inferior a ninguno de ellos, y creo que en cuanto enganchen dos o tres resultados seguidos y cojan confianza y la gente confíe un poco más en ellos, jueguen aquí con menos presión, porque también es bastante complicado aquí jugar siempre con la presión de tener que ganarlo todo, de quedar primero. Y si engancha esos dos o tres resultados, pues puede que se vaya más cómodo a conseguir los objetivos. Yo en un momento dado me conformaría con estar entre los cuatro primeros. Lo del primer puesto a la larga pues puede ser más complicado, pero creo que el objetivo es importante, ascender. Si se entra en puesto de liguilla y tiene que jugar alguna eliminatoria más, pues veo al Cádiz capacitado para enfrentarla con cualquier otro rival, ¿no? No, como siempre aquí se menosprecia un poco al equipo. Ya nos pasó el año de Javi Gracia, que si te toca el Cartagena, te toca el Villarreal, te toca... Al final quedó el campeón de todos los grupos. O sea que yo creo que lo que hay que darle un poquito más de confianza al equipo, que jueguen aquí un poquito más tranquilo y lo conseguirán. Bueno, el balance a priori por las pretensiones del Cádiz creo que no está siendo todo lo bueno que tendría que ser, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que lo que busca es el liderato para poder tener más opciones, ese 50% del que todo el mundo habla y que pienso que es importante, pues la verdad es que lo tiene bastante complicado, sobre todo por las muestras que está dando de inseguridad fuera de casa, en partidos en los que
tenía que haber extraído los tres puntos, pues no ha venido de vacío, este último caso de Lucena, ¿no? En el cual también además perdía, en un partido que a lo mejor pues tenía mucha historia por las expulsiones y tal, pero lo que sí es cierto que un líder tiene que ser fuerte en casa y fuera, y yo creo que ahora mismo fuera de casa no ha tenido enfrentamiento con dos grandes y el resultado no es todo lo bueno que se esperaba. De todas maneras, considero que todavía queda mucho, ¿no? Estamos solo a 3-4 puntos de la cabeza, ¿no? Y está claro que el Cádiz es un grande. Pero yo siempre digo lo mismo, ¿cuál es la pretensión? Ser campeón de grupo. Para ser campeón de grupo tienen que mejorar muchísimas cosas, ¿no? Y evidentemente el resultado que está dando hasta ahora pues no es el mejor ni el deseado por todo, incluso me imagino que hasta por el propio técnico, ¿no? Y yo creo que tiene que ir modificando algunas cosillas, detalles, porque en definitiva el Cádiz ahora mismo tiene una de las mejores plantillas del grupo, eso es una realidad, pero los campeonatos se ganan en campos como el de Lucena, como el de Jumilla, como en campos en los que tú, además de demostrar que eres un líder sólido, tienes que dar un golpe sobre la mesa, y yo creo que el Cádiz a día de hoy todavía no ha dado esa muestra de solidez fuera de casa, ¿no? Y bueno, incluso también en casa ha habido problemas en determinados partidos en los que se le ha trabado. Pero bueno, yo considero que el balance ahora mismo no es todo lo positivo que se desearía, pese a estar todavía metido en la promoción. Sensaciones que se palpan también por parte de los técnicos. Y solo tiempo para una pregunta, Antonio, para la que le pido brevedad, Enrique, al presidente, porque nos vamos de tiempo. Una fecha, ¿sí? Hablando tú sobre el problema de Línea 6 comunicación con el Cádiz, que se iba a tocar en el Consejo. ¿Se ha tocado algo? Sí, se ha tocado. ¿Y hay solución? ¿No hay solución? Mañana, no sé si... sí, hay una solución. La solución que se ha adoptado es que, como Línea 6 es una actividad lucrativa, bueno, pues que lo razonable es llegar a un convenio con ello como las demás empresas que están allí dentro. Que pues nunca se hizo. ¿Eh? Que siempre ha sido lucrativa, Línea 6 Comunicación. Sí, pero no se hizo y ahora se va a hacer. Es decir, que va a tener el... Que antes se sentaba en el palco y ahora se sienta afuera. No, yo no sé lo que donde se sentaba ni no se sienta. Yo lo que hombre, te digo, tú lo has visto igual que yo. Que sí, bueno, palco, pero te estoy diciendo ahora... Y viajaba sí, y bueno, todo. Vale, pues ahora lo que te digo parecía es un consejero que más entonces. Si Cruz Campo, el otro, Movistar, el Ayuntamiento, el Diario de Cádiz, todo pum, todo eso es que tiene una actividad teóricamente lucrativa dentro del estadio, es previo convenio, pues lo que estamos dispuestos a firmar un convenio. Aclarado queda. Nada, muchísimas gracias, tanto, hasta Enrique. Que no esté ese convenio, pues estamos donde estamos. No, el convenio, vamos, yo no sé, pero creo que va a seguir pero fuera. Pero tú me has preguntado qué se ha decidido. Sí, perfecto, y además tenía obligación de preguntarte porque tú me lo comentaste hace tiempo y lo tenía aquí apuntado para que me lo comentas. Yo no, te lo agradezco que me lo haya aclarado. Antonio, muchísimas gracias a Roberto. Esperemos que nos veamos en circunstancias mejores. Dilo del 12-19 que no estoy, Roberto. Para que... Está missing. Que no busque nadie al presidente del 12-19, que está ahí localizado. Que si no me voy a tener que divorciar y ese no es el tema. Ten cuidado, no vaya a haber un golpe de Estado en estos días. Un golpe de Estado en el... No, estaré, aunque no esté. Estaré. Vale. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos y mañana... con Ramón y con Hugo tertulia aquí en el Submarino Amarillo, antes a las 8:30 de la tarde, Leyendas del Fútbol, mañana con... Que no Francisco me Márquez Veiga, uno de los mejores presidentes que ha tenido el Cádiz. Le costó el dinero, le costó dinero el fútbol. Por supuesto. Mañana a las 8:30 de la tarde, ya lo saben, ese programa, y a las 10 más Submarino Amarillo. Hasta entonces.